Bueno, le contamos ahora que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció el registro de una vacuna que podría generar inmunidad duradera contra el COVID-19. Recibimos el informe desde Moscú con Ricardo Marquina, de la agencia Enix. Adelante. Hola, buenos días. El presidente ruso Vladimir Putin ha hecho el anuncio que todo el país y realmente toda la humanidad estaba esperando. Y es que Rusia tiene ya registrada su vacuna contra el coronavirus COVID-19. Putin ha asegurado que esta es una vacuna totalmente funcional y segura y que comenzará una campaña de vacunación entre el personal médico del país a finales de este mes antes de comenzar campañas de vacunación entre la población en general. El rápido, muy rápido desarrollo de esta vacuna ha generado sobre todo más fuera que dentro de Rusia muchas dudas sobre su seguridad, ya que algunos analistas aseguran que podría haber más peso geopolítico en la lucha con Estados Unidos por ser los primeros en conseguir esta vacuna que preocupación médica por la salud de los ciudadanos. De hecho, que se haya bautizado esta vacuna con el nombre de Sputnik, el famoso satélite soviético que sorprendió a Estados Unidos en la carrera espacial, refuerza esta teoría. Putin, conocedor de que esta vacuna rusa genera muchas dudas, ha asegurado que su propia hija se ha vacunado y que se encuentra perfectamente. Ricardo Marquina les ha informado desde Moscú, Rusia. Gracias, Ricardo. Efectivamente, muy atentos estamos a lo que es el desarrollo de la vacuna en el mundo. Los rusos ya dicen tener la llave. Vamos a ver cómo avanza todo eso. Estamos, como usted puede ver, muy pendientes de lo que sucede en ese país euroasiático. Vamos a Venezuela. Seguimos en el ámbito internacional, que registra casi 27.000 casos de COVID-19. Sin embargo, la veracidad de estas cifras son cuestionadas desde el inicio de la pandemia. Fernando Tineo, en vivo, nos cuenta más desde Caracas. Adelante, Fernando. Gusto saludarte. Hola, José Luis. Buenos días. Sí, en efecto, esas cifras son bastante cuestionables. Por ejemplo, en las últimas 24 horas, 995 casos para llegar a 26.800 positivos en nuestro país y 6 fallecidos para llegar a 229 en lo que va de pandemia, 148 días acá en Venezuela. Sin embargo, el diputado José Manuel Olivares, diputado de la oposición, viene a ser como una especie de ministro de la salud de Juan Guaidó. Bueno, dice que las muertes son 439, es decir, el doble de lo que viene informando el régimen de Nicolás Maduro. Y es que uno viene dándose cuenta que inclusive cuando hablan de estos 6 fallecidos, por ejemplo, dicen algunas características como edad, sexo y dónde murieron. Y el día siguiente te vuelven a repetir las mismas características. Entonces, pues estamos en presencia de algo que posiblemente no sea totalmente cierto. Además, por ejemplo, en estos 6 muertos del día de ayer no incluyen a una persona que murió en San Félix, Estado Bolívar, y del cual yo tuve conocimiento por conversación con los médicos del Centro Asistencial Raúl Leonis de San Félix, conocido como Guayparo, en Ciudad Guayana. No se nombró a esta persona que falleció el día de ayer. Es un poco la realidad en torno al brote del coronavirus acá en Venezuela, José Luis. ¿Qué han podido constatar desde el punto de vista del reporteo en los centros de salud? Porque si bien las cifras pueden ser cuestionadas, otra cosa es la realidad palpable que se puede apreciar en los centros sanitarios. Lo hemos visto en, no sé, pues en el Perú, incluso acá en Chile también lo hemos visto, la congestión que se produce. Y en Perú vimos escenas dramáticas, lo mismo en Ecuador, donde la gente muchas veces muere en sus casas. ¿Cuál es la realidad vívida que ustedes ven sobre el COVID-19 en las calles, en el reporteo diario? Te pregunto algo que es bastante subjetivo, si tú quieres, porque es una apreciación que puede ser personal, pero tú eres un profesional de periodismo y evidentemente tus ojos, claro, también hablan por sí solos. Sí, bueno, uno va teniendo conocimiento cuando se acerca a los centros asistenciales. José Luis, recuerda que no podemos ingresar como, claro, periodistas, quizás como personas, y tenemos contacto con familiares de personas que están dentro de estos centros asistenciales y algunos médicos que se arriesgan a conversar con uno. Por supuesto, en toda Venezuela se habla de que hay solo 140 ventiladores para todo el país. Ya son 26.800 los casos. La semana pasada yo me enteraba
conversando con médicos del Estado Bolívar, por cierto, donde tenían que intubar a uno de sus compañeros y no había ventiladores, y tenían que estar ingeniándoselas para hacer ventiladores con sus propias manos, unos ventiladores artesanales, digamos, pues para atender a uno de los galenos que posteriormente murió por complicaciones de coronavirus, ¿no? Pero es así, por ejemplo, en los refugios de los venezolanos que vienen regresando, son casi 80.000 venezolanos que han regresado por la frontera con Brasil o la frontera con Colombia, y las condiciones en las que están viviendo allí, bueno, son condiciones inhumanas. Por ejemplo, una comida al día y es arroz solo o espagueti solo, es lo que comen durante todo el día, y agua. Entonces las condiciones no son las mejores. Esto también pasa en los centros asistenciales, en el Algodonal, acá en Caracas, es un hospital. Bueno, ahí hay 27 personas que están contagiadas con coronavirus, y en estos días salieron a protestar y dijeron que se iban del centro asistencial porque no les estaban dando comida. Y bueno, por supuesto, los recursos, insumos, siguen las carencias de gel para lavarse las manos, jabón. Hoy está llegando, de hecho, José Luis, 13 toneladas de asistencia de parte de la Cruz Roja a nuestro país. José Luis. Perfecto, Fernando. Un millón de gracias por este contacto. Que estés muy bien. Que tengas buenos días.